Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver eh, cómo hacer con eh, Neo4J, con Lanchain y OpenAI, un sistema de QA, de questions and answers. El, 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 la chain que vamos a crear con, con Lanchain va a ser capaz de eh, consultar una base de, una base de datos gráfica en Neo4J y mediante tú vas a poder hacer preguntas mediante el lenguaje natural y eh, la base de o sea el landchain en conjunción con openai te eh, retornarán no sólo la respuesta a la pregunta que estés formulando obviamente se tiene que ser acorde a la a la base de datos eh, o a la base de datos gráfica que tienes en, en Neo4j, sino también te va a dar, da, te va a dar el, el, la query que va a hacer en, en Neo4j y de esta manera no tendrás que codificarla tú, sino que simplemente la va a crear el, el LLM, en este caso, que va a ser GPT-4. Y la ejecutará el, contra la base de datos gráfica contra Neo4J y te devolverá el resultado. Bien, vamos a verlo. ¿Cómo se hace, cómo se hace esto? ¿eh? Os he preparado un no-put que luego subiré a la, al repositorio como es usual y, eh, y podréis ejecutarlo en, en vuestro entorno local. Bien, eh, lo primero vamos a crear una base de datos eh, en el sandbox, la movies, aquí eh, que es uno de los templates que tenéis, bueno, ahora no lo vemos porque porque ya la tengo creada y en todo caso, eh, bueno, pues eh, os aparecería aquí en la parte de feature feature dataset, eh, os aparecería la de movies, eh, en la sección también para developers la creáis y una vez que la tengáis creada pues os aparecerá una algo similar a lo que estáis viendo aquí en, en mi pantalla eh, una vez que tenéis esto ya creado bueno tomáis del, del sandbox las, las las credenciales de vuestra de vuestra de vuestra base de datos como bien sabéis para los que seguís el canal bueno os recomiendo que lo hagáis de esta manera porque así os ahorráis lo primero es gratis los segundos ahorráis todo el eh, la parafernaria de tenerla aquí instalada local etcétera que, que bueno pues eh, tiene un poco más no, no de coste pero pero sí de, de trabajo ¿no? y luego pues eh, necesitaremos el el, el driver Neo4j driver instalado también en local y aquí os da un ejemplo de cómo de cómo conexionaros a, a la base de datos no solo con Python sino con otros lenguajes que podréis estar trabajando bien eh, no obstante cuando instaláis lanchain con el eh, lanchain, eh, y lanchain Community ya os van a eh, os, os va a instalar también el, el driver de la de, de la base o sea, para acceder a Neofolly. que vamos a necesitar también, bueno, NarcShade, obviamente, con el chat OpenAI. Vamos a utilizar hoy el, el GPT-4, como os decía. Necesitáis el Landchain OpenAI, que es esta librería que instalar la parte, eh, lo que os digo, el, el, la clase Neofolly Graph, que os he puesto aquí un link eh, hacia la base de datos, bueno, es para conectarte. Eh, y para poder hacer queries a, a una base de datos es, eh, es simplemente un wrapper del cliente que te permite ejecutar queries al, a, a una base de datos gráfica en este caso a Neo4j y luego tienes una, una template que ya tienen predefinida que se llama Graph -Cypher, Cypher Chain QA Chain que esta viene de la community y como veréis eh, te permite hacer, eh, es, es, una, es una cadena, eh, una chain diseñada para poder hacer un un QA, eh, a una a la base a una base de datos gráfica y en, en principio, bueno, de, sería eh, independ, eh, es independiente de la, de la base de datos gráfica. Pero aquí, bueno, la vamos a utilizar con, con Neo4j. Eh, en principio, como os digo, la podríamos usar con cualquier modelo de base de datos gráfica. No tiene por qué ser eh, Neo4j. De hecho, eh, aquí le pasas en, el, en la que le pasas un gráfico. El gráfico pues, puede ser cualquiera de los que tenemos disponibles en LANCHE. Luego os pondré un link también en... Eh, en el notebook para que vea todas las opciones que tenemos disponibles. Bueno, inicializamos el LLM OpenAI, eh, Chat OpenAI con vuestra key, aquí la he cargado con el .en. Nos creamos una, una template que sería en principio, le estamos diciendo al, al GPT-4, que es un experto en, en neo 4 es un developer, y, que le vamos, que, y las preguntas que le vamos a pasar en lenguaje natural las traslade a Cypher, haga la, ejecute la query, la query la va a ejecutar el, el lanche y convierta eh, y que nos, y que nos eh, retorne el, el resultado. resultado, pocas palabras. Entonces el esquema eh, él va una de las cosas que va a hacer es consultar el esquema de la base de datos para saber cómo Cómo hacer la query. Obviamente, él tiene que, el, el LLM va, va a hacer una, una query inicial en la cual eh, infiera el, la estructura, el esquema de la base de datos y, eh, eh, y, y con eso pueda crear una, una sentencia cipher, ejecutarla y devolverte el resultado. En todo caso, luego creamos un prompt template que va a ser, eh, que va eh, que tiene esta template, que es, al final es una string, con dos, eh, esto es la forma de, de crear una template también en LandChain y le pasas dos placeholders, uno que es el esquema y otro la cuestión, las variables que van a, que va a utilizar el, eh, en el chain, una va a ser el esquema de la base de datos, que lo va a inferir haciendo una llamada, como os digo, a Neo4j, y la otra es la cuestión que vas a hacer, el lenguaje natural, ahora veremos un ejemplo, y, eh, y la transformará, acorde al esquema que ha inferido de la base de datos, en una, en una query cipher y la ejecutará y te devolverá un resultado. Aquí, aquí instanciamos la la GraphCipher QA chain que es la clase esta y utilizando eh, con el método from LLM le pasamos el GPT 4 el gráfico la Neo4 database el prompt y aquí verbostrus para que veamos los pasos independientes que va a tomar eh, que va a hacer la, la base de datos o sea que va a hacer la chain eh, que va a hacer la chain en principio Aquí vamos a ejecutarlo otra vez para que veáis que, que no os engaño. Y entonces, como veis aquí, ¿vale? Dice: le estamos preguntando eh, en qué películas actuó Tom Han y que me retorne eh, el número y la lista de ellas, ¿no? John actuó en 12 películas y aquí las tenéis: Apolo 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, si nos vamos a la base de datos, aquí ya la he hecho: eh, eh, Match Person, eh, en la que ha actuado eh, el que sea y donde el nombre del actor. Stone es Stonehans, ¿no? o sea, la persona Stonehans, y que me retorne el conteo de las, de las películas. Si queréis retornar, en, en, queréis verlo de otra forma gráfica, podemos hacer aquí, en vez de retornar eso, retornamos la persona, en principio, y así podéis ver el gráfico, obviamente, Stonehans. Y si lo ampliamos esto, pues veis que tenemos las 12 películas las podemos ir comprobando una a una si queréis pero bueno os lo dejo lo dejo a vosotros en principio y podéis hacer cualquier otra, otra query la siguiente eh, le pregunto en qué películas ha actuado McRyan, Ryan es otra actriz y bueno veis aquí eh, genera una query y la ejecuta y os devuelve la película si, si queréis hacemos aquí lo mismo. Eh, eh, ¿Dónde está el nombre? McRyan. Ryan. Aquí. Si vamos al neo 4 sustituimos. Eh, bueno, lo tenemos aquí. Pero vamos a ponerlo de forma visual con esta query. Que es la misma que hemos hecho para Tom Hans. La hacemos ahora para Meg Ryan. Pocas me parecen a mí, porque creo que Mac Ryan ha hecho bastantes más películas, pero pensar también que esta base de datos, efectivamente Top Gun, aquí yo creo que faltan unas cuantas películas donde ha actuado Mac Ryan. Pero bueno, es porque también la versión, supongo que no tienen una versión completa de la, de la base de datos movies. Que, que viene de la IMDB, ¿no? Pero que tiene una versión reducida y entonces no salen todas las películas. Salen a partir de, de una de una fecha determinada o entre un rango de fechas porque tampoco están las las más actuales de ni tanto de Tom Hanks ni de ni de ni de ningún otro actor, ¿no? Bien. En la base de datos por, por, lo visto, por, por supuesto hay solo cinco y son las que las que te retorna el la, la query y ahora aquí le preguntamos en qué películas de las que hay obviamente en la base de datos han actuado juntos ah no perdón cuáles ha dirigido Tom Hanks vale solo una película That Things You Do entonces vamos a volver aquí a, a podemos hacerlo de una de dos maneras si queréis aquí exactamente esta es una Tom Hans, y si le picas en las relaciones, volvemos a ampliar. La única película que ha dirigido, eh, que tiene una, una relación eh, Directed, is That Things You Do. Como veis, toma y ejecuta correctamente, ha inferido, pues, como veis aquí en la, en la query que ha generado. Eh, que busca a la persona con el nombre Tom Hans. Que tengo una relación directed a una película movie y me retornas el número de ellas como total movie directed y recoge el título y lo, y lo retornas como el título movie, movie titles. ¿no? Esto va a retornarlo en una lista. Cuando haces un collect, te retorna una lista. Siguiente que hacemos: en, ¿Qué película actuaron Mac Ryan y, y Tom Hans together? Entonces, veis aquí el match que, que ha hecho: que busco una persona con el nombre Tom Hans que ha actuado en una película. Esto es una dirección de la relación. Y la otra cláusula, que también es eh, la, la opposite, pero tiene que cumplirse las dos: la, busco una persona que se llama Mac Ryan que hace int en la misma película y que retornamos el título como movie ¿No? y aquí como veis sleep it and sitter youth mail yo versus contra el volcán si ven las películas Mac ryan youth mail los dos también y yo versus yo versus de volcano esta película es bastante antigua en fin, pero bueno, están los dos ahí. Eh, ups, vaya, no tenía que haberlo cerrado. Y el siguiente, la última que he hecho ya es eh, quien quien eh, who plays in Tokan y en la, nos está retornando la primera, podríamos si le preguntamos ¿Quién? Maverick, pues, probablemente no la encontrarán, no creo que esté en la base de datos esta, porque os digo, es una base de datos que que es un, un subconjunto de la, de la IMDB y no están todas las películas y por supuesto no están las actuales. ¿no? Eh, vamos a preguntárselo aquí no obstante, a ver si sale Gun si no me equivoco es Maverick. A ver si sale aquí algo que, que dudo yo que, que salga. Nah. Incluso nos falla. esto tengo que investigar por qué por falla pero toca maverick supongo porque no está preparada para para la, la template para que te retorne para que, que no te retorne una 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 cuera y vacía pero bueno esto lo voy a investigar y ya pondré en el, en el en el notebook o en la descripción del vídeo, por qué está ocurriendo este error. Y en la, en la que sí existe, obviamente, pues nos da, si esta información la tenemos en la base de datos, pues nos retorna quién eran los actores de la primera de la primera, eh, de la primera eh, película de eh, Anthony Edwards, para ¿no? decir Kelly McGillis. Don Skerritt, Mac Ryan, Barkidmer, Tom Chris y Anthony Edwards. Efectivamente. Bueno, estos supongo que son los más conocidos. Había alguno más, pero supongo que, que los tienen considerados como actores secundarios en esta película. Muy bien, eso es todo. Eh, espero que os haya gustado. Eh, muy interesante todo lo que podemos hacer. Estoy haciendo más vídeos de... No solo como os decía eh, anteriormente o en previos vídeos eh, con neo 4 y, y Lanchame, voy a utilizar también otras herramientas. Quiero terminar el tema de neo y enseñaros casi todo lo que lo que podemos hacer y luego ya me moveré a, a, otras, a otras a otras librerías o a otras, y a otras tecnologías para que sigamos explorando cómo, a, cómo hacer rack. Eh, y, eh, y, y combinarlo con, con las capacidades que nos permite tanto los LLMs como Lanche. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado. Como siempre os digo, eh, eh, si, si os ha gustado darle un like al vídeo, suscribiros al canal si no los, lo habéis hecho ya y eh, compartir este este vídeo con otros por pues, si si os parece interesante y si, si os parece que, que puede ayudar a, a otros. Venga, hasta pronto, Un saludo.